Bueno, Palestina, Gaza lleva siendo bombardeada sin ninguna pausa desde el sábado, durante el día y durante la noche. Aumenta y disminuye la intensidad de los bombardeos, pero no ha habido ninguna tregua, en los mismos, como digo, desde el día 7 de octubre. Ahora mismo, UNRWA tiene alojados a 135.000 personas en 88 escuelas. Estas personas son desplazados internos de Gaza. Y son principalmente mujeres, niños, ancianos, también hombres, que huyen de los bombardeos o que ya han perdido sus viviendas porque han sido bombardeadas. Gaza es un lugar, una pequeña franja de territorio de 365 kilómetros cuadrados de la que no se puede salir. Y desde que ha empezado Israel a bombardear, ha cerrado todos los cruces. Anteriormente tampoco se podía salir, solamente se puede salir de Gaza si eres personal humanitario de una agencia internacional o de una agencia de Naciones Unidas, o si es un caso urgente de una persona que necesita tratamiento médico que no puede recibir dentro de la franja de Gaza. A veces Israel les permite salir, a veces no. Pero en general, desde el año 2007, los gazatíes no pueden salir de Gaza por los cruces con Israel. También hay un cruce con Egipto, el cruce de Rafah al sur. Este cruce es muy pequeñito, no tiene prácticamente capacidad ni para entrada de mercancías ni para entrar y salir personas. Ha permanecido abierto. Ayer recibió un impacto, pero continúa operando y hoy ha recibido otro impacto de un misil y ahora mismo está inoperativo. Pero para que se hagan una idea de la capacidad, ayer salieron 800 palestinos y entraron 500 palestinos. Con lo cual, esa es un poco la media de personas que salen al día por ese paso, por ese cruce, ese paso fronterizo con Egipto. O sea, no es un lugar por el que puedan salir 2 millones de personas. Por otro lado, tampoco la autoridad egipcia permitiría de repente la entrada de 2 millones de personas que se convertirían en refugiados en su territorio. Como digo, Israel está bombardeando zonas residenciales. Hay cientos de viviendas destruidas, miles de viviendas dañadas, muchísima infraestructura civil y por eso la población está huyendo, se está moviendo por la franja de Gaza, van a casas de familiares, de amigos o van a las escuelas de UNRWA. Por primera vez también están yendo a las clínicas de salud de UNRWA. Normalmente las personas se refugian en estas escuelas que tenemos, algunas de ellas una veintena preparadas como refugio, siempre de forma habitual, cuando no hay una situación de escalada de violencia. Las escuelas funcionan como centros educativos normales, pero cuando ocurren estas escaladas que ocurren de forma recurrente y estamos acostumbrados, se convierten rápidamente en refugios. Las tenemos equipadas con agua, con duchas, con sanitarios, con zonas para atender a la población que viene con necesidades médicas o psicológicas y tenemos para poder distribuirles alimentos, etcétera. Como digo, en cuestión de horas conseguimos convertir estas escuelas en refugios. Pues ya hemos tenido que abrir 88. Algunas de ellas no estaban preparadas como refugios. Incluso ahora la gente se está quedando en las clínicas de salud porque tiene miedo a regresar a sus hogares. Por otro lado, 18 instalaciones nuestras de UNRWA, de Naciones Unidas, han sido ya dañadas por estos bombardeos. Entre ellas está la sede central de UNRWA, donde están los trabajadores nacionales e internacionales. Afortunadamente no ha habido víctimas que lamentar en las oficinas centrales, pero también otras 17 instalaciones, incluyendo escuelas con personas refugiadas. Tenemos ya varios heridos en dos de nuestras escuelas porque ha habido tanto impactos directos como daños colaterales. Y tenemos heridos, no tenemos todavía las cifras exactas. También hay que decir que en estos ataques se está bombardeando infraestructura civil y se ha afectado la red de agua y saneamiento. Hay unas 400.000 personas que no tienen agua en sus casas ahora mismo. Y imagínense la situación, muchos no pueden salir de las casas, con lo cual se encuentran que no tienen agua para poder beber o para las necesidades que tengan. Y tampoco hay electricidad. Y no hay electricidad y no hay agua general en Gaza, más allá de los daños en la infraestructura, porque Israel ha ordenado el corte total de todos los suministros. Israel controla la entrada de agua a Gaza, controla la entrada de combustible para la central eléctrica de Gaza y controla todas las mercancías que entran en Gaza. Ahora mismo, como digo, ha ordenado que todos estos bienes dejen de ser suministrados. Esto se llama castigo colectivo según el derecho humanitario internacional, porque está castigando a toda la población, 2 millones de personas que viven dentro de Gaza, por los ataques de Hamas. Eso es algo que no se puede hacer, como igualmente no se pueden bombardear zonas densamente habitadas. Y Gaza es una de las zonas de la Tierra
con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. Y un dato más es que la mitad de la población de Gaza, de 2 millones de personas, 1 millón son niños. Por eso cuando dan las noticias del número de muertos, que por cierto, hace unas horas, a las 4:30 de la tarde, la última actualización del Ministerio de Salud informaba que había 830 muertos y 4.250 heridos, pues normalmente nos faltan los datos de cuántos niños han muerto y cuántos niños son heridos. Pero, por ejemplo, ayer ya alcanzábamos casi el centenar de niños muertos. Por ello, cuando hay ataques y se bombardea zonas residenciales densamente pobladas en una zona donde la mitad de la población es infantil, tenemos este número tan elevadísimo de niños y niñas muertos.